esfuerzo para conseguir fondos para los afectados en Puerto Rico, se une el ganador de 11 premios, Tony Lin-Manuel Miranda, quien escribió la canción Almost Like Praying, la cual cuenta con grandes figuras como Gloria Estefan, Jennifer López, Marc Anthony, Rita Moreno, Luis Fonsi y Rubén Blades. Hablamos con él y le preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que lo inspiró? Hola, ¿qué tal, Carolina y Javier? Lo que me inspiró fue Puerto Rico. Esperaba noticias de mi familia, como muchos puertorriqueños que no viven en la isla. Y lo que vi en mi Facebook y en mi Twitter eran los nombres de nuestros pueblos. Tengo una hija en Cayey, tengo un hijo en Vega Alta. Alguien ha oído de Vieques. Hizo mi respuesta musical fue, déjame escribir una canción que tiene los nombres de todos los 78 municipios de Puerto Rico, todos los, nuestros pueblos, la herencia de nuestros padres, y ponerle esos nombres en alto. Esa es la lírica entera de la canción, para que nunca se sientan olvidados y a la misma vez alzar esos nombres como una alabanza y usar el dinero de esa canción para colectar fondos para ayudar a Puerto Rico. Bueno, además nos contó qué mensaje le envía al pueblo de Puerto Rico. Esto fue lo que nos dijo. Gracias por esa pregunta. Quiero que sepa la isla de Puerto Rico que estamos luchando por ti, que hay muchachos y muchachas por todo Estados Unidos rompiendo sus alcancías para ayudarte. Hay nadie aquí ha dormido trabajando por ustedes, que no están olvidados, que estamos trabajando tan duro para que la ayuda que estamos enviando te llegue. And we're not going to stop fighting hasta que tengan lo que necesitan, hasta que tengan comida, efectivo, gasolina, supplies, todo lo que ustedes necesiten a terminar el crisis y después empezar to rebuild Puerto Rico. Y estamos con ustedes, nuestros corazones como tan como ustedes, and we're not giving up. And a lot of people are working really hard for you, que lo sepan. Te agradecemos por esa entrevista, Lin-Manuel Miranda.